Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.